Leyendas Pokémon Arceus estuvo rodeado de polémicas desde el anuncio del propio juego. Dichas polémicas siempre giraron alrededor del apartado gráfico. Pero todo este rollo se hizo aún más grande cuando por fin el juego se estrenó hace una semana atrás. Es muy común ver a muchos medios, mucha gente random y muchos canales incluso de YouTube quejándose por este tema, diciendo en general que los gráficos de este nuevo Pokémon son similares a los que podríamos ver en una GameCube. Como siempre, los oportunistas, mejor conocidos como haters, también aprovechan esta ola para tirar no solamente palos a la saga de Pokémon, sino incluso a la Nintendo Switch. También, y cómo no, hay mucha gente que habla porque sí y ni siquiera jugó el videojuego. Pero generalmente detrás de algunas polémicas se esconden grandes mentiras generadas a propósito. ¿Para qué? Bueno, para generar visualizaciones y dinerito extra. En este nuevo video vamos a analizar juntos esta polémica y a su vez vamos a ver el verdadero problema que tiene Leyendas Pokémon Arceus a nivel técnico. Si no me conoces, yo soy Clau del canal de Jump of Time, en el que subo siempre contenido referente a Nintendo, así que si no estás suscrito te invito a que lo hagas, que subo contenido nuevo cada semana. Sin más preámbulos, acomódate que vamos a empezar. El tema gráfico en Leyendas Pokémon Arceus es difícil de complicar, pero a su vez es fácil. Me explico, si bien las fallas son evidentes y las pueden ver cualquier persona, es difícil a veces disuadir un horizonte cuando tenés unas grandes mentiras que te lo andan tapando. Para hablar de los gráficos de este videojuego, es necesario que tengamos en cuenta los apartados que se suelen analizar en los videojuegos en general. Por un lado tenemos el apartado artístico, que son los diseños de los personajes, los diseños de los niveles, etc. Y por el otro lado tenemos el apartado gráfico, que sería el apartado técnico del juego. También dentro de este apartado podríamos tener un subapartado, que sería el músculo gráfico. Bueno, yo mucho no tengo. Hoy en día, y con todas las herramientas tecnológicas que hay para crear videojuegos, nos podemos encontrar con una cantidad infinita de variantes de distintos tipos de gráficos. En el pasado y de manera general, un buen juego era considerado que tenía buenos gráficos cuando exhibía un gran músculo gráfico. Pero hoy en día las cosas cambiaron y mucho. Por ejemplo, un juego con buenos gráficos puede estar hecho con herramientas totalmente simples, pero el secreto radica en que el juego esté bien programado y sobre todo bien pulido. Tres ejemplos que podríamos abordar son Celeste, Cuphead o Hollow Knight, que son juegos en 2D y son realmente espectaculares. Estos son claros ejemplos de que un juego, para que tenga buenos gráficos, no quiere decir que utilice la máxima tecnología disponible hasta el momento. Por eso, hoy en día, decir que un juego tiene buenos gráficos tiene muchos matices. Pero focalizándonos de vuelta en Leyendas Pokémon Arceus, en lo que es apartado artístico, este juego es realmente muy bonito. El diseño de los personajes, el diseño de los niveles lucen realmente bien, además de que mantiene una cierta estética similar a otros juegos de Pokémon, pero logra diferenciarse de otros juegos de la serie. El problema en sí del juego radica en su apartado técnico, pero a diferencia de lo que se lee por ahí, el juego en sí no tiene para nada malos gráficos. Obviamente el juego no se ve a 8K, 4K, 120 cuadros por segundo, fotorrealismo, pero el juego a lo que requiere una Nintendo Switch está más que bien. Si bien es cierto que si lo comparamos con otros estilos de juegos similares, como por ejemplo el Mario Odyssey o el Zelda Breath of the Wild, se queda un poquitito más corto, pero en realidad está bien a nivel gráfico. Pero el problema que tiene este juego son determinados fallos técnicos, y esto tiene una sola respuesta: que al juego le faltó tiempo de desarrollo. Hoy en día todas las empresas están desesperando por sacar los juegos lo antes posible y dicen, bueno, te lo lanzamos así, con un par de bugs, con un par de problemas, y después lo vamos actualizando. Pero en el caso de Leyendas Pokémon Arceus, yo no creo que lo vayan a actualizar
a nivel gráfico, salvo que, bueno, tal vez salga alguna actualización. Eso lo tendríamos que dejar ahí en veremos. Algo parecido, pero mil veces peor, pasó con No More Heroes 3. Pero bueno, ese juego literalmente, la verdad es que gráficamente sí salió un desastre. Como ya comenté en mis primeras impresiones, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o por acá abajo, es realmente penoso que tanto Game Freak y Nintendo, con una franquicia que les da tanto dinero como Pokémon, hayan lanzado un juego con tantas fallas técnicas. El famoso popping, que te van apareciendo objetos de repente, montañas que se van armando a cada paso que vas caminando, sombras muy mal hechas y defectos visuales realmente desastrosos son algo que hoy en día no tenemos que dejar pasar. Hay muchas personas que están muy contentas con este juego, yo incluido, pero las cosas como son. Uno no va a dejar de ser más fan o menos fan por aceptar la realidad. Pero tampoco está bueno inventar problemas, algo de lo que está haciendo mucha gente. Por eso repito, en sí, Leyendas, Pokémon Arceus no tiene un mal apartado gráfico. Su problema son los errores que tienen de no haberlo pulido como se tendría que haber hecho. Seguramente, y esto ya es opinión personal, el juego, para haber salido óptimo, debería haberse lanzado en 2023 y no este año. Algo que quería aclararles es que este video lo hago con la intención de que podamos ver las cosas realmente como son. Que el juego tenga fallos técnicos no quiere decir que el juego sea en sí malo. A su vez, aceptar que el juego tenga fallos técnicos tampoco te va a hacer más o menos fan. Yo la verdad es que no soy de darle puntuación a los videojuegos porque es algo que no me gusta, pero si este juego no hubiese tenido esos fallos técnicos, literalmente se habría ganado un 10 de mi parte. Pero repito, la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. De hecho, tengo pensado hacer otro video hablando de todas las cosas buenas que tiene esta nueva entrega. Pero bueno, las cosas hay que aceptarlas y cegarse no sirve para nada. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a este tema. Ahora me gustaría ver la tuya en la caja de comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, like, compartir y suscribirte al canal son cosas fundamentales que no te das una idea de cómo ayudan a este canal. Además, que es totalmente gratuito. También, si querés, me puedes seguir en todas mis redes sociales. Pero bueno, por el momento no hay más que decir, así que como siempre, te espero en la próxima. Bye bye.